Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como cada noche, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Perdón. Hemos llegado ya a la tercera semana del mes de septiembre y bueno, pues vamos a continuar con el análisis de la energía de nuestra personita especial, de nuestro tormento. Vamos a ver qué es lo que está pensando, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está sintiendo, y también vamos a preguntarle al universo si existen posibilidades de que se dé una reconciliación a corto plazo. Esta lectura es para el signo de Sagitario, así que si tú eres Sagitario, Sol, Luna o Ascendente, pues te invito a quedarte conmigo durante el desarrollo de esta lectura. También te comento que si tú eres nuevo en mi canal, si esta es la primera ocasión que me visitas, si no conoces mi trabajo, bueno, pues estas lecturas las venimos haciendo cada lunes. Cada lunes hacemos una lectura de exparejas signo por signo, en la que respondemos 8 preguntas, hacemos como que un compendio de interactivos, además de martes a jueves y sábado y domingo encuentras también lecturas interactivas. Los viernes encuentras una lectura intuitiva de exparejas en las que te doy 3 opciones de lecturas exactamente igual a la que hacemos hoy, para que si la de hoy no te conectó puedas tratar de conectarte por tu intuición con alguna otra opción que sí te venga bien. Pero además, el primer lunes de cada mes hacemos una lectura extendida de exparejas, así que si tú ya seas nuevo o seas asiduo visitante a este canal y no tuviste la oportunidad de ver la lectura extendida de la primera semana de septiembre, te voy a dejar el link aquí en la cajita de información para que te des el tiempo de verla, porque créeme que te va a servir. La lectura extendida tiene una parte que es una lectura general con los 22 arcanos mayores del tarot, que te va a dar muchos consejos si es que tú quieres recuperar a esta personita especial. Vamos a comenzar con tu lectura, amigo del signo de Sagitario. Vamos a hacer a un lado las cartas que de momento no vamos a utilizar y vamos a dejar únicamente la que sí vamos a utilizar, y bueno, pues poco a poco las vamos tomando conforme vayamos avanzando en nuestra lectura. Te pido de favor que cierres tus ojos, que no cruces tus manos, que no cruces tus piernas y que te dejes fluir, porque ahorita lo que vamos a ver es cómo está tu energía con respecto a esa persona y cómo está la energía de esa persona con respecto a ti. A ver, esta es tu energía. Esta es la energía de la persona por la que estamos preguntando. Vamos a ver qué es lo que nos contestó el tarot. Pero bueno, pues vamos a esperar a que tener toda nuestra lectura completa para no estar interrumpiendo con el barajar constantemente nuestras cartas. Vamos a ver. Ya se apagaron nuestras velas. Ahorita las voy a volver a prender. Pero bueno, es que yo barajo con mucha fuerza porque me gusta que queden bien revueltas las cartas para que no te salga lo mismo que en la lectura anterior. En esta ocasión, para ti, amigo del signo de Sagitario, estamos utilizando para resolver las dudas y dar respuestas, pues el tarot de los Shosen. No estoy utilizando los mismos mazos del tarot en todas las lecturas porque pues quiero que varíen un poco los significados. El tarot, si bien es cierto, en su esencia significa lo mismo en cualquier mazo del tarot, sí tiene sus variantes atendiendo al autor de ese tarot, a quien lo creó, y a las ilustraciones que se plasmaron ahí. Entonces nos dan más o menos detalles. Entonces en esta ocasión vamos a utilizar el 8 Zen. A ver. Vamos a ir reuniendo la energía. Ahorita vamos a volver a prender nuestras cartas. Qué bonito te está saliendo. Uy, qué bonito. Bueno, pues tienes una lectura preciosa, amigo del signo de Sagitario. Creo que por primera vez voy a conseguir que no seas el último en mis lecturas. Y es que no es que yo tenga un orden preferencial. Generalmente le doy preferencia al signo de Virgo, y no porque yo sea del signo de Virgo. Lo hago porque es el que tiene más vistas. Es el que tiene más visitas. Entonces, pues obviamente las personas que tienen más visitas, pues consiguen que yo los ponga en primer término. Pero bueno, vamos a continuar. Yo siempre quería leerte primero y por una o por otra cosa, Sagitario, se me venía a la mente otra situación y yo sentía que no era el mensaje para ti. Vamos a ver cómo nos cierra Lenormand. Uy, qué hermosa lectura tienes. Y vamos a sacar un consejo de los ángeles del romance.
tienes una lectura bien, pero bien bonita. Vamos a volver a prender las velas, porque no me gusta que estén apagadas. Vamos a ver. Y ahorita ya voy a comenzar con tu lectura. Bueno, vamos a comenzar con tu lectura, amigo del signo de Sagitario. Mantente muy atento porque tienes una lectura bonita. Afortunadamente estas lecturas pues quedan guardadas en video. Entonces cuando no entiendas de primer momento el mensaje de las cartas, pues yo te recomiendo verlo varias ocasiones, incluso tomar nota, para que pues cuando tú empieces a ver que las cosas se materializan en la vida real, pues puedas ver si efectivamente esta lectura te fue de utilidad o no. Vamos a comenzar con tu energía, y fíjate que tú tienes una energía de un gran movimiento. Tienes la carta del 8 de Gabriel o el 8 de Bastos, que me habla de que tú en este momento tienes muchísimo movimiento, tienes una gran actividad y como que estás comenzando a ver resultados, resultados positivos con la actividad que tú realizas. En relación con tu personita especial, el hecho de que nos salga el 8 de Gabriel me habla de que tú por esta personita sientes una gran atracción, sientes mucha, mucha, mucha pasión. Y al mismo tiempo creo que en este momento comienzas a ser consciente de que los obstáculos que te están separando de esta personita en este momento son perfectamente superables. No es nada grave, no es nada que impida de manera total y absoluta el regreso de esta persona a tu vida. Aquí los obstáculos que existen entre ustedes son obstáculos perfectamente superables. Entonces creo que tú ya te estás consciente de eso. Tú estás en una gran, en un gran movimiento ahorita. Tu energía tiene una gran actividad, y lo cual me parece que es muy, pero muy positivo. Además de que estás vibrando en tu elemento, amigo del signo de Sagitario. Tú eres un signo de fuego y estás vibrando con fuego, con esa energía que solamente los signos de fuego pueden tener y que te está representando muy, pero muy bien. Ahora, tu personita especial, le sale esta carta invertida. Fíjate que le sale la carta del 6 de Rafael o 6 de copas, pero le sale invertido. ¿De qué me habla esto? Bueno, pues es que esta persona te está extrañando, pero yo creo que te está extrañando de una manera en la que se siente sumamente triste, en la que no sabe qué hacer, en la que ha perdido el equilibrio, tiene grandes sentimientos por ti, porque bueno, pues esta carta es una carta que es equivalente a una carta de copas. Entonces, bueno, pues aquí nos habla de que precisamente esta persona tiene emociones por ti, tiene sentimientos, pero ahorita con todo y que te extraña, te está extrañando con tristeza, te está extrañando con dolor esta personita. Lo que se nos va a apagar de nueva cuenta la vela. Bueno, ya no importa si se apaga, es que tiene el pabilo muy corto. Bueno, ahora si yo me voy al pensamiento de esta personita especial, bueno, pues yo te diría que esta persona sí piensa en ti, y no solamente piensa en ti, sino que además lo comenta con su entorno, pide consejo, pide apoyo, pide ayuda a personas que están cerca de él. Me parece que esto es muy positivo, porque además las personas a las que está seleccionando para que le den consejo son las personas adecuadas, son personas adecuadas. Esta carta sería el equivalente al 3 de oros. Entonces esto me habla de que esta persona está buscando guía, está buscando consejo. ¿Por qué? Porque no quiere cometer los mismos errores que cometió en un pasado. Esta persona es consciente del aprendizaje que le ha dejado la separación de tu lado, y bueno, pues no quiere cometer los mismos errores, quiere que lo guíen, quiere que lo aconsejen, quiere que lo ayuden a identificar esos errores para no volverlos a cometer en un futuro cercano. Entonces, bueno, pues es muy positivo. Sí piensa en ti, no solamente piensa en ti, sino que habla de ti con más personas, pidiendo consejo para que lo ayuden a recuperar esta relación, a retomar el contacto, para que lo ayuden a no cometer los mismos errores. Cuando yo le pregunto al tarot cuáles son los sentimientos de esta persona con respecto a ti, pues esta persona tiene sentimientos por ti. Evidentemente tiene sentimientos por ti, porque la carta que tenemos aquí es la carta de la armonía. La carta de la armonía, que es una carta azul, es una carta de agua, que vendría siendo un equivalente al 10 de copas, y me habla de una plenitud que esta persona siente por ti. Esta persona siente un gran amor por ti, tiene muchas emociones, tiene muchos sentimientos. Creo que en este momento se está dejando llevar por el corazón. Si tú ves la imagen, bueno, pues vemos aquí a una personita que de la que está saliendo energía de su corazón y está llegando a su mente, lo que significa que esta persona ya no se va a resistir, ya se va a dejar fluir, porque te quiere, porque está escuchando a su corazón.
corazón y porque su corazón le dice que te quiere y que te ama. Entonces, bueno, pues ya creo que ya no se va a resistir, va a comenzar a actuar en congruencia, ya no se va a estar, ya no va a haber esa lucha entre su mente y en su corazón que pudo haber existido antes y que le estaba impidiendo acercarse a ti. Cuando yo le pregunto al tarot, ¿cuáles son las acciones que está realizando esta personita en este momento con respecto a ti? Pues yo te diría que esta persona tiene la carta de los amantes, que es un arcano mayor, pero la carta de los amantes en Osho Zen me habla de una reconciliación consigo mismo. Esta persona, yo te dije anteriormente, pudo haber tenido una lucha entre su mente y en su corazón que hacía que no estuviera en armonía. Entonces, ahorita, al estar escuchando la voz de su corazón y estar actuando y pensando de acuerdo a lo que su corazón le dicta, esta persona ha reconciliado, se está reconciliando consigo misma. Y aparte, como que sabe que tiene que tomar una decisión que lo acerque a ti. Tiene que ver cómo va a actuar. Yo creo que con base en los consejos que le están proporcionando, escuchando su corazón, va a tener que tomar una decisión que lo acerque a ti, porque esta persona va a buscar pronto tener contacto contigo, que la comunicación se armonice, que se dé una reconciliación. Esta persona pronto va a buscar que se dé esta reconciliación. ¿Cómo va a actuar esta persona en un futuro? Pues nos sale otra carta que me habla de reconciliarnos y nos sale la carta de la integración, que es el arcano mayor 14 y que sería el equivalente a la templanza. Entonces la carta de la integración me habla de que finalmente ustedes en un futuro cercano podrían dialogar, podrían tener una conversación muy positiva en la que se podría llegar a acuerdos, acuerdos y en los que se podría plantear esa reconciliación. Me parece que esto no tarda, a pesar de que esto lo tenemos en la carta del futuro, pues en el presente ya tenemos a esta persona acercándose porque ha hecho una paz interior consigo mismo, en el que ya no está dejando que sea el ego quien hable por él o por ella, sino que ya está dejando hablar a su corazón y lo está escuchando. No solamente lo deja hablar, lo escucha, sino que además lo obedece. Entonces, bueno, pues aquí yo creo que esta persona pronto va a propiciar una reconciliación contigo y esa reconciliación va a venir con estabilidad porque la tengo en el presente y la tengo en el futuro también, lo que significa que esta reconciliación se daría con estabilidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le gustaría a esta persona retomar la relación contigo? Tenemos más allá de la ilusión, pero lo tenemos invertido. ¿Qué es lo que pasa? Que sin ti esta persona ha perdido la ilusión, sin ti esta persona no logra darse cuenta de la fortaleza que tiene para que cuando se cae se pueda levantar. Creo que tú eres la persona que lo lleva más allá de la ilusión, que lo lleva a concretar sus sueños, a concretar sus planes. Me parece que si el amor estaba apagado entre ustedes y esta persona no sabía con exactitud qué era lo que sentía por ti y cómo lo tenía que trabajar para poder tener un acercamiento contigo, bueno, pues esta persona en este momento creo que los sentimientos han aflorado, se está dando cuenta de que tú eres la persona que lo lleva más allá de la ilusión. Y es que cuando nosotros estamos ilusionados con algo, la ilusión muchas veces se queda tan solo en el pensamiento, pero cuando nosotros vamos más allá de esa ilusión es cuando concretamos, es cuando logramos, es cuando actuamos y es cuando conseguimos aquello que realmente estamos buscando y que estamos necesitando. ¿Por qué no está contigo? Mira, no está contigo en este momento porque creo que se siente en carencia de muchas cosas. Por eso es que está pidiendo ayuda, por eso es que está tratando de escucharse, porque esta persona en este momento no tiene abundancia, está actuando desde su carencia emocional. Entonces, cuando actúa desde la carencia emocional, pues tiene miedo a perder la estabilidad que ha conseguido estando lejos de ti, tiene miedo a que lo rechaces, tiene miedo a muchas cosas. La abundancia sería lo contrario, es cuando nosotros tenemos abundancia, nosotros no tememos arriesgar. Pero cuando nosotros tenemos carencia en nuestras emociones, pues nos dan miedo muchas cosas y me parece que eso es lo que está pasando. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? Bueno, esta persona considera de manera inconsciente o subconsciente que ha luchado mucho por esta relación, que ha invertido mucho por esta relación y esta persona está dispuesto o dispuesta a tener paciencia para recuperar esta relación. Tiene la carta de la paciencia, entonces, bueno, no tiene ninguna prisa interiormente para recuperar la relación, se va a tomar el tiempo que se necesite para conseguir que así sea, pero no creo que ese tiempo sea mucho porque te digo, tenemos carta de reconciliación en el presente, la tengo en el futuro y en el resultado pues tenemos la carta del maestro.
La carta del maestro, que es una carta que solamente la trae el tarot del Osho Zen, pues me dice que tanto tú como esta persona han adquirido un gran conocimiento con esta separación, como que están actuando de la manera correcta, como que están dando la justa dimensión a aquello que están viviendo, y bueno, pues eso les da grandes posibilidades de que aquí se dé una reconciliación. Aquí sí yo la veo muy próxima, la reconciliación, pero ¿de qué depende? Depende de tu pensamiento positivo acompañado de acciones, y es un mensaje que yo estoy haciendo en todos las lecturas que estoy haciendo el día de hoy, porque me decían que si la ley de atracción la pueden utilizar, claro que puedes utilizar la ley de atracción, pero utilízala de la manera correcta. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues nosotros no solamente tenemos que pensar en positivo y tenemos que visualizar lo que queremos como si ya lo tuviéramos. Eso sería la ley de la atracción. Yo pienso de manera positiva, educo a mi mente y pienso o visualizo lo que yo quiero y siento que ya lo tengo. Eso sería la ley de atracción. Pero la ley de atracción sin acción, sin tomar acción, sin llevar a cabo conductas y tomar decisiones que me acerquen a ese sueño o a esa visualización, pues no tiene ningún resultado. Entonces, yo te diría, piensa positivo, visualiza lo que quieres, pero al mismo tiempo actúa en congruencia, actúa en consecuencia. De tal forma que te voy a poner un ejemplo. Si tú, por ejemplo, estás queriendo estudiar para doctor, quieres ser médico, quieres ser doctor y quieres curar personas, y tú te imaginas como director de una institución de salud, salvando muchas vidas en un futuro, pero nunca te inscribes en la universidad para la carrera de medicina, para la licenciatura o el doctorado, según en tu país lo que sea de medicina, pues obviamente que no lo vas a conseguir. Entonces piensa, mírate a futuro y piensa que ya lo tienes, pero al mismo tiempo trabaja por ello, porque los pensamientos sin acción es nada, no consigues nada si solamente lo piensas, hay que actuar. ¿Qué es lo que te dice Lenormand para cerrar esta lectura? Pues mira, no te podría cerrar mejor. Tenemos la carta de los lirios, y la carta de los lirios me habla de que aquí hay sentimientos, pero también hay una gran pasión. Entonces, bueno, pues aquí es muy evidente para mis amigos del signo de Sagitario que esta reconciliación viene y viene pronto, porque aquí hay sentimientos románticos que son verdaderos y que merecen ser explorados. Entonces, ¿qué lectura tan más bonita tienes? Te felicito. ¿Qué más te puedo decir? Pues que estés pendiente para la lectura interactiva que se llevará a cabo el próximo viernes. Que visites la lectura de la primera semana de septiembre, porque vas a encontrar información muy valiosa y muy útil para ti, y que estés muy pendiente a partir de octubre de las novedades del tarot del girasol, porque va a haber secciones nuevas del diario, independientemente de las lecturas interactivas, pero va a haber secciones para las personas que cumplen años. Bueno, vamos a tratar de complacer y de atender de manera gratuita a las personitas que están viendo el canal como muestra de agradecimiento a que este canal pues va creciendo de la manera correcta. No nos duplicamos día con día, pero sí vamos creciendo con gente que tiene la convicción de que lo que está viendo le gusta y lo respeta. Muchísimas gracias por tu atención.